qué gusto poderlos saludar, amadas criaturitas del Señor, en una semana que para los que profesamos la fe católica es una semana de guardar, una semana en donde poco se mueven energías. Se dice que a partir del viernes de la semana pasada, el cielo y el infierno están cerrados. Así es que esta semana es muy especial porque te voy a decir qué medallita y de qué santo te debes de tener, ya sea que la traigas de colgije o en tu mano, para que te proteja de todas esas energías negativas que hay en el aire en estos momentos. Además de que tenemos una luna en cuarto creciente, que es una luna maravillosa, es una luna mágica, para que crezcan tus proyectos, tu fortuna y tu prosperidad. Digamos tú, mi querido Aries, esta es una semana en donde tienes que reflexionar qué estás haciendo de tu vida. Y me refiero a qué estás haciendo de tu vida emocionalmente hablando y en cuestiones que tienen que ver con tu espíritu, porque andas muy presionado en cuestiones laborales, muy presionado en cuestiones económicas, andas muy presionado con cosas que tienen que ver con la materia. Pero ¿y tú cómo andas por dentro? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta para ser feliz? ¿Qué te hace falta, mi querido Aries? Que por cierto, quiero felicitar al Aries más maravillosa que existe en mi vida, a mi querida hija Michelle, que en esta semana cumple años. Así es que, ¿qué te hace falta, Aries, para sonreír y decir, mi vida es perfecta? Te lo dejo de tarea, Aries. Es una muy buena semana para reflexionar qué te hace falta en la vida para tú ser feliz. Tus cartas nos hablan de que sí, en efecto, el trabajo es muy importante. Claro que el dinero es muy importante y te toca brillar más que nunca. Así es que lo estás haciendo bien, Aries, pero también es muy importante que veas adentro de ti qué está faltando, que no te permite dar el siguiente paso a un nivel más alto. El color que te toca en esta semana, a todos los Aries que están de cumpleaños, es el color gris. Nos ayuda a protegernos. Te sugiero que lo uses en alguna chalinita, un chalequito, para que te protejas las energías de la espalda de gente complicada y mentirosa. Tu número de la suerte, Aries, en esta semana es el número 4. Porque el 4 te va a traer muchísima suerte. ¿Qué te sugiero en esta semana a ti? Que te pongas la medallita de San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari es un santo muy milagroso que nos ayuda también con los aspectos económicos y en los negocios. Se dice que San Nicolás de Bari es el santo de los ricos. Y si te lo pones con un listoncito de color dorado, nos va a ayudar a jalar la energía del dinero y la prosperidad. Tauro, una semana en donde, bueno, sí, estás más relajado, en México hay vacaciones, estás tranquilo, pero también no descuides los aspectos generales de tu vida. Acuérdate que el dinero, la salud, el amor, la felicidad vibran en la misma frecuencia y si una no está en esa frecuencia, ¡pum!, hace la ley de efecto dominó, todo para abajo. Así es que pon toda tu vida en un total equilibrio, en una total estabilidad, para que no tengas ninguna descompensación en próximas semanas. Tus cartas, mi querido Tauro, nos hablan. Fíjate nada más, has estado tan preocupado por algunas situaciones que tienen que ver con la pareja que no estás durmiendo nada bien. Por favor, esta semana que es de relax, muy tranquila, muy espiritual, aprovecha para estar muy relajado y conectar tu cuerpo y tu alma y tu espíritu, porque la carta de la torre no simboliza tragedia. Cuidado, no queremos que te pase absolutamente nada, mi querido Tauro. La carta o el color que te toca a ti en esta semana es el color coral, que es un color muy alegre, que es un color muy bonito, pero también es un color muy protector. Así es que utilízalo en cualquier accesorio para que tengas protección y sobre todo para que tengas mucha alegría. El santo que te voy a poner a cuidarte a ti es un santo maravilloso que es San Ramón. Y lo vas a poner en un listoncito rojo. San Ramón, fíjate, Tauro, que nos ayuda a callar chismes, habladurías, a toda esa gente envidiosa y criticona. Si tú la portas en tu mano izquierda, San Ramón te va a ayudar de manera mágica a callar todas esas boquitas que te están desprestigiando y que de alguna manera energéticamente te están poniendo zancadilla. Úsalo durante toda la semana para que tengas esa protección contra chismes y habladurías. ¡Géminis! Fíjate que tú tienes una conexión muy mágica en esta semana con toda tu familia, con todas las personas que tú amas. Y en esta semana vas a estar muy tranquilo, muy lleno de amor. Te vas a saber amado, te vas a saber valorado, Géminis. Vas a saber el valor que tú tienes y entonces vas a tener muchos motivos para sonreír. Así es que aprovecha y disfruta del paisaje mientras vas caminando. Tus cartas, mira, eres un ángel terrenal.
y eres una persona muy amada por mucha gente en tu entorno. Así es que te van a hacer saber que eres una persona muy, pero muy necesaria en la vida de mucha gente. Tus otras cartas nos hablan de la mano de Dios poniendo en tu vida motivos para festejar, muchas alegrías, buenas noticias a mano de gente que tú amas. No pienses mucho las cosas porque si no por eso te dan dolores de cabeza terribles. Deja que las cosas fluyan y no te influyan. El color que te toca esta semana es un color chillante, pero es un color maravilloso que es el color cian, que es un color que te conecta muchísimo con tus ganas de brillar, con tus ganas de sobresalir, te conecta con la luz. Así es que utilízalo en cualquier prenda de vestir y verás de que te ayuda de una manera mágica. Tu número de la suerte, mi querido y preciosísimo Géminis, es el número 5, que es el número de las oportunidades y que te sugiero que luces esta semana para que tengas muy, pero muy buena suerte. El santito que te toca a ti en esta semana, ve nada más, San Antonio de Padua. Viene en un listoncito de color café y San Antonio es el santo que nos ayuda a recuperar lo perdido. Y no nada más en cuestiones de materia, también en cuestiones emocionales. Así es que San Antonio poderoso, tú que devuelves lo perdido, con poder milagroso socorres al afligido. Así es que úsalo, por favor, como collarcito o cárgalos con un alfilercito por dentro de tu ropa para que tengas tú también muchísima, muchísima paz en tu alma. Mis queridísimos Cáncer, qué gusto poderlos saludar en esta semana muy santa, en esta semana de mucho equilibrio. Esta semana te toca a ti hacer una depuración. Vamos a sacar de tu vida material, de tu vida física y de tu vida espiritual todo lo que no te necesita, todo lo que tú no necesitas para vivir. Vamos a sacar la tristeza, vamos a sacar los pensamientos limitantes, vamos a sacar los rencores y los odios, pero también eres acumulador, Cáncer. Todos los muebles que ya no te sirven, los trastes que ya están rotos, esos moldes que todos guardamos del yogurt o de esas cositas, por favor, haz una limpia general de toda tu casa para que lleguen muchas cosas buenas para ti. Tus cartas nos hablan de que hay momentos en la vida en que te sientes como muy solo, muy vacío y te sientes en oscuridad, pero con esta luna creciente viene llegada de buenas noticias y la rueda de la fortuna a tu favor. Así es que créetelo. Si lo crees, sucede. Y si pasa por tu mente y por tu corazón, obviamente va a pasar por tu vida. El color que te corresponde a ti en esta semana, mi querido Cáncer, es el café. Y nos habla de arraigarte a la madre tierra. Hoy que vas a tener algunos días de descanso, por favor ve algún bosque, ve algún parque o donde haya jardincito y pisa el pasto pero descalzo para que te conectes y te arraigues a la madre tierra y tengas muchísimos motivos para estar en paz. El número que te toca a ti en esta semana es el número 2, que nos habla de doble suerte y doble fortuna y prosperidad para ti en tu vida. A ti te corresponde un santo muy pero muy milagroso que es nada más y nada menos que San Benito. San Benito ahorita está de mucha moda porque es un santo que te protege de enemigos visibles e invisibles, de situaciones paranormales. Y ahorita que está cerrado el cielo y que está cerrado el infierno, te sugiero que lo pongas abajo de tu almohada para que no tengas pesadillas recurrentes. Protege también si tienes niños pequeños en tu casa. Te sugiero que pongan una medallita de San Benito bajo la almohada para que no tengan ahí presencias paranormales ni motivos para asustarse. Leo, mi querido Leo, por fin te toca descansar hasta de ti mismo. Por favor, guarda ese celular si tienes esta temporada de vacaciones. No estés pendiente de redes sociales. Conéctate con tu espíritu. Hace mucho que no te conectas contigo mismo. Ámate, apapáchate, piensa en primera persona y olvídate de los demás. También te sugiero, por favor, mi querido Leo, que te acerques más a tus credos personales. En quien tú creas, en Buda, en Dios, en Alá, en quien tú creas, acércate a tus credos personales y pídeles mucho por ti para que sean tu guía en estos momentos que has tenido tan estresantes. Tus cartas nos hablan, mi querido Leo. Fíjate que te sale una carta muy fuerte. Tu primera carta es la carta del mago. Y esta carta nos habla de brujerías. Ten mucho cuidado porque esas brujerías vienen a mano de unas personas que están muy cercanas a ti, que son como socios o personas que colaboran contigo en tu área laboral. Así es que ten muchísimo cuidado de estas personas que están fraguando algo en tu contra, mi querido Leo, y protégete, y más en esta Semana Santa. El color que te toca a ti es el color caoba, que nos habla también de protección y nos habla también de crecimiento en todas las áreas de tu vida. Así es que utilízalo en cualquier accesorio para que no tengas ningún problema espiritual o energético. El número de la suerte para ti es el número 7, que es el número de Dios, que te va a ayudar a protegerte. Dios contigo en todo momento, pero por favor, no te descuides. De hecho, a ti te voy a poner un santo maravilloso, que es San Cipriano.
San Cipriano es un santo que tiene el combo completo. San Cipriano, cuídame de rayos, de temblores, de enemigos visibles e invisibles, de traiciones, de accidentes, de muerte repentina, de malas personas, de malos vecinos y de malas lenguas. Por favor, ponlo en tu cuello, en tu mano izquierda, en tu casa. Baja la novena de San Cipriano. Leo, por favor, protégete, porque hay gente que te quiere hacer muchísimo daño energético y por eso también andas con las emociones como un vaivén de energías. Así es que, cuidado, Leo. Virgo, esta semana te toca a ti estar muy en paz, estar con las personas que amas, convivir más de cerca, estar buscando la manera de siempre llegar a buenos acuerdos y estar dando mucho amor, dando mucho de ti. Eres una persona muy amada, pero también de repente te pones a la defensiva y te haces cada historia en tu cabeza. No inventes historias, Virgo. No supongas, porque del suponer puedes agarrar muchos rencores. Así es que esta semana sé muy cuerdo y muy lógico y no supongas ni hagas historias. Mejor enfrenta y pregunta a las personas que están en tu entorno. Tus cartas, mi querido Virgo, nos hablan de que es una semana muy tranquila y tú no sabes estar tranquilo, Virgo. Así es que vívelo en paz. Quédate en tu cama hasta las 10 de la mañana. Arregla esa lámpara que no tiene foco. Cambia ese cristal que ya se rompió. Te toca estar en paz contigo mismo y tener en armonía todo lo que te rodea. El color que te acompaña a ti en esta semana es el color ciruela, que nos habla de conectarte con tu espiritualidad. Haz un poquito de yoga o de mindfulness para que estés muy conectado cuerpo, alma y espíritu. El número que te toca a ti esta semana, mi queridísimo Virgo, es el número 8. Para que infinita sea la paz que tienes en tu alma y infinitas toda la abundancia y la prosperidad que lleguen para ti y para tu familia. Aquí el santito que te voy a sugerir, fíjate que es un santo muy maravilloso, que nos habla también de tener trabajo. San Martín Caballero, tráeme suerte, trabajo y dinero. Y no porque te haga falta, sino bendito sea Dios, el trabajo te sobra, pero es para que sigas en esta misma frecuencia. Te sugiero que lo traigas en tu cartera o en tu bolsa, en algo muy cercano a ti, para que nunca te falte la suerte, el trabajo y el dinero a donde quiera que vayas. Libra, mi estimado y amoroso, equilibrado Libra, qué gusto poderte saludar en esta Semana Santa, en donde, ay, ¿cómo te explico? Vas a tener muchos reencuentros esta semana, va a venir gente de tu pasado, ahora sí que a sonsacarte. Tu historia ya está en otro lado, tu futuro ya está hecho, tu destino está en otra situación. No te bajes a la frecuencia de estos que son como vampiritos energéticos y lo único que quieren es sacarte de tu centro, sacarte de tu paz. Ahorita tú tienes una prioridad que de verdad estoy muy contento contigo porque primero decidiste lo que deja y luego lo que atonteja. No te desvíes por ninguno de esos demonios que te quieren jalar a la tentación. Tus cartas nos hablan que sí, te van a invitar a fiestas, a borracheras. No. No te me distraigas con cosas que no debes de hacerlo, porque ahorita tu prioridad es el trabajo, si no vas a estar lamentándolo después. Acuérdate de lo que te estoy diciendo, mi querido Libra. El color que te corresponde a ti en esta semana es el color borgoña, que es un color muy sexy, muy sensual, para despertar también tu sex appeal y que andes muy, pero muy coqueto. El número de la suerte para ti es el número 1, porque quiero que sigas siendo el número 1 en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas y no desvíes tu atención a nada más. El número 1 quiero que lo sigas siendo para que no te me despistes. Fíjate que a ti te sugiero que te pongas un santo maravilloso que es San Judas Tadeo. San Judas Tadeo dicen que es el patrón de las causas difíciles e imposibles. En lo personal yo soy muy, pero muy creyente de San Judas Tadeo y entonces San Judas Tadeo te va a ayudar de una manera mágica con los casos difíciles e imposibles. Cárgalo siempre en tu cuellito o cárgalo con un alfilercito, pero siempre muy cercano a tu corazón. Mi querido Escorpión, una semana para ti por demás. Híjole, en donde muchos descansan, Escorpión tiene que buscarse qué hacer. Escorpión tiene que buscar trabajo. Es una semana un poquito estresante porque vas a tener que cumplir con cuestiones laborales, con cuestiones de familia, con cuestiones personales. Entonces vas a estar con la cabeza muy revuelta, Escorpión, uno a la vez. Uno a la vez, mi querido Escorpión, porque si no, vas a terminar con migrañas impresionantes. Entonces, no te conviene. Es una semana muy relajante en donde te sugiero que te acerques mucho, pero mucho, mucho a tus tradiciones. Si tienes hijos pequeños, Escorpión, enséñale lo que son las tradiciones de la Semana Santa para que no se vayan perdiendo estas costumbres que tus papás o tus abuelitos te enseñaron. Y si tú no profesas la fe católica, bueno, pues enséñales tradiciones propias de tu país a tus hijos o a las personas que están en tu entorno para
que no pierdas tus raíces desde tu ADN. Tus cartas, mi querido Escorpio, nos hablan de tener muchísimo cuidado con personas que te acercan a ti y empiezan a darte muchos proyectos. Sí, eres el signo desconfiado del zodiaco, pero a veces se te olvida. No todo lo que brilla es oro. Y acuérdate que ahorita hay gente muy, pero muy chantajista que nada más te quiere involucrar para hacerte perder dinero. Aguas con eso, mi querido Escorpión. El color que te toca a ti es el color escarlata, que es un color hermoso, que nos ayuda también a protegernos de fraudes y de vampiros energéticos. Así es que te sugiero que lo utilices en cualquier accesorio o en cualquier prenda de vestir para que te ayude a alejar a esa gente roñosa. A ti te toca un santo maravilloso que es el San José. Dicen que San José es el buen marido. Si tú eres una escorpiona maravillosa que anda buscando marido, bueno, te sugiero que lo pongas con un listón de color rosita, no este verde, en tu mano izquierda. Pero si tú eres un hombre, quieres trabajo y quieres ser un hombre, pero muy apegada a tus credos personales, te lo pones en tu cartera o en cualquier parte de tu cuerpo para que San José sea tu buena guía y emules a su santidad. Sagitario, qué gusto poderte saludar en esta semana en donde empezaste muy melancólico, en donde empezaste como, híjole, como tienes más tiempo para pensar de lo habitual, empezaste como a caer en semidepresión. No, Sagitario, no te lo permitas. Llénate de actividades. Hay tantas cosas que puedes hacer en esta semana maravillosa. Por ejemplo, ir a un vivero y llenarte de plantas hermosas. O, ¿por qué no? Ir a un jardín, ir a algún albergue, relajarte y hacer un poquito de terapia gestal en donde estés bajo el agua unos segunditos y regreses al vientre materno y te sientas merecedor de la fortuna, la abundancia, el éxito y la prosperidad. Pero lo único que no te puedes permitir, Sagitario, es estar deprimido. Eso sí que no. Tus cartas, Sagitario, nos hablan de que precisamente hay algunas situaciones familiares que te tienen perdido en obscuridad, pero afortunadamente vienen buenas noticias para ti y vas a tener toda la fuerza necesaria para salir adelante de cualquier caos que tenga que ver con depresión o con melancolía. Así es que échale ganas. El color que te toca en esta semana es el color violeta, que es un color que nos ayuda también a despertar nuestro lado psíquico. Por favor, toda la semana te quiero usando el color violeta para que te defiendas mucho de esos espíritus descarnados que andan tras de ti. A el número que te corresponde para ti esta semana es el 3, Sagitario. Por el poder de 3 veces 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, protegiéndote en todo momento. El santo que te corresponde a ti en esta semana es San Charbel. Es un santo libanés maravilloso, no es muy bueno, muy conocido, pero San Charbel es muy milagroso y nos ayuda en cuestiones de pareja y en cuestiones de familia. Y ahorita que tienes como la melancolía o la añoranza en cuestiones familiares, te conviene mucho iniciar las novenas de San Charbel o ponerte la cadenita, la medallita, para que tengas muy, pero muy presente a la familia. Y obviamente te lo quitas nada más para dormir y para bañarte. Capricornio, qué gusto poderte saludar en esta Semana Santa, en donde estás refunfuñón, estás enojado, pero estás enojado con la vida, estás enojado con el universo, estás enojado con todos. Relájate, por favor. Esta semana que va a estar muy tranquila, mi querido Capricornio, te toca conectarte con tu espíritu, con tu pareja, con tus mascotas y vivir la vida así, tranquilo, sin prisas, meditando que tu vida es bella. Si no es perfecta, es una vida bella, tienes una vida en equilibrio y no hay por qué enojarse. A veces hay cosas en nuestro exterior que nosotros no podemos cambiar, que no depende de nosotros. Hay gente mal quedada, hay gente impuntual, hay gente que no le importan tus sentimientos, pero eso tú no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu manera de ver la vida. Así es que no te me enganches de esas cosas y no te me enojes porque te ves muy guapo o muy guapa sonriendo. Tus cartas nos hablan de que, mira, andas como rey de espadas, con la espada desenvainada, a ver, aquí le cortas la cabeza. Y no, no, Capricornio, no empieces así la Semana Santa, porque si no, obviamente, todo va a venir de cabeza, como se pusieron tus cartitas de cabeza. No queremos recibir malas noticias, entonces vibremos en una frecuencia muy positiva. El color que te toca en esta semana es el color ámbar, que es un color hermoso, en lo personal a mí me encanta, pero también es un color muy protector. Si puedes conseguir una piedrita pequeña de ámbar durante toda la Semana Santa y hasta el día 20 de abril, quiero que la portes contigo para que te proteja de energías desconocidas o de que se te sube el muerto, como dicen por ahí vulgarmente, porque traes esa tendencia a jalar espíritus negativos. A ti, el santo que te sugiero para esta semana
bueno, no es santo, es la Virgencita de Guadalupe. Es una virgen muy venerada aquí en México. Y la Virgen de Guadalupe te va a ayudar a protegerte en esta Semana Santa de enemigos visibles e invisibles y de espíritus de bajo astral. Así es que no te la quites ni para bañarte ni para dormir. Siempre cárgala contigo, mi querido Capricornio. Tu número de la suerte para esta semana es el número 11, que es el número de la suerte. Así es que te sugiero, por favor, que te lo pongas en tu mano izquierda, 11-11, para que jales a la suerte y a la fortuna. Acuario, el mejor signo del zodiaco. Qué gusto poderte saludar en esta semana en donde andas de arriba para abajo. La iniciaste, no sé, si tuviste trabajo subiéndote aviones, haciendo maletas, cuadrando varias cosas. ¡Ey, cabecita loca, ya! Ya, Acuario, relájate. Esa cabeza loca tuya no descansa ni dormida porque te la pasas pensando qué vas a hacer al siguiente día. Esta semana, por favor, el universo, papá Dios, el cosmos entero te pide, Acuario, que te relajes, que te estés tranquilo estos días y que pienses que tienes una vida maravillosa, pero que al final del día el cuerpo te va a pasar la factura si no pones una pausa y te nos vas a enfermar. Cuidado, Acuario. Tus cartas nos hablan. A ver, ¿quieres andar como zombie? No, ¿verdad? Así es que relájate un poquito y descansa. Hay algunos temas ahí, algunos conflictos familiares que te tienen con el corazón muy partido por chismes, habladurías, dimes y diretes de gente que no tiene nada que hacer más que estar inventando historias. Por favor, esto te trae muy desgastado y muy triste, Acuario. No te enganches, dejas que las cosas fluyan y no te influyan. Es problema de los demás hacer los chismes. El problema es tuyo si te enganchas o no te enganchas. El color para ti en esta semana es el color negro. Fíjate que el color negro, Acuario, no es un color malo, es un color protector. Y como tú eres un ser de luz maravilloso, que jalas mucho a los espíritus de bajo astral, sobre todo en esta semana, vas a estar muy visitado por el demonio. Así es que te sugiero que toda la semana te vistas de color negro para que estés súper protegido. El santo que te toca a ti en esta semana, fíjate que a ti te toca un santo maravilloso que es San Benito también. Y San Benito nos ayuda con enemigos visibles e invisibles y situaciones paranormales. A ti te sugiero que lo pongas en un listón de color negro también y lo cargues siempre en tu cuello, sobre todo esta Semana Santa, para que no tengas ataques energéticos o posesiones demoníacas. ¡Cuidado con eso! Fíjate, Acuario, que tu número de la suerte es el 9, que es un número muy bendito que te va a ayudar a abrirte puertas, pero también te va a proteger mucho en esta semana. Piscis, mis hermanos hermosos y maravillosos piscianos, una semana muy importante para ustedes en donde se firman acuerdos, en donde se cierran algunos proyectos, en donde se abren muchas puertas y ventanas que tú ya creías que estaban cerradas. Así es que disfruta esta semana haciendo como este balance de tu vida, de qué vas a hacer con las situaciones que se están presentando y cómo las vas a manejar y a qué gente vas a invitar a tu proyecto, porque no todos tienen esa buena vibra que tú tienes. Tus cartas, mi querido Piscis, nos hablan de que esta semana es muy familiar, es muy de estar en paz, es muy estar con tus credos personales y más porque puedes disfrutar de la paz y la tranquilidad de la abundancia, porque Dios está poniendo en tu vida todo el dinero que tú necesitas para sacar adelante esas deudas. El color que te toca, mejor imposible, es el color dorado, que es el color de la opulencia y la abundancia. Así es que úsalo toda la semana y todo el año en cualquier prenda de vestir o en cualquier accesorio para que hagas la ley de atracción a la fortuna y la prosperidad. Tu número de la suerte es el 7, que es el número de Dios y que te va a proteger divinamente de todas las envidias y chismes familiares durante esta semana. A ti te corresponde un santo maravilloso, me encanta. Es el divino niño, es un niñito que es muy milagroso. Si tienes pequeñitos en casa, ponles una medallita del divino niño para que no les hagan mal de ojo, para que no se les suba el muerto, para que no los asusten. Este divino niño es buenísimo para proteger a los bebés, pero también a ti, a proteger de tu alma de niño. Muchísimas gracias, amadas criaturitas del Señor, a todas las personas que se toman la molestia de siempre ayudarnos a compartir, de regalarnos un like. Gracias por escribirnos aquí en los comentarios todas sus sugerencias. Nos damos a la tarea de siempre leerlos. Somos un poquito tardados para contestar porque son muchos los mensajes, pero agradecemos profundamente todas sus atenciones. Yo soy Marce Rivas, de Brujos en Armonía.